un punto de mi vida, ¿saben? A ver, ¿a quién de ustedes le han sido infiel en su vida? Se siente feo, se siente feo. Que sigan diciendo que soy mamona. Prefiero eso, abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece. Constantemente yo le digo que el amor se debe de respetar. El 13 de febrero de este año, Cristian Nodal nos dejó sin palabras al anunciar en redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Han pasado ya varios meses desde su ruptura y esta relación aún sigue dando muchísimo de qué hablar. Se siente feo. Y es que ahora el cantante, en pleno concierto, nos dio a entender que probablemente Belinda fue quien le puso el cuerno. Cuando Cristian Nodal le preguntó a la audiencia que a quién de ellos le habían puesto el cuerno, muchísimas, de verdad muchísimas personas comenzaron a decir el nombre de Belinda en voz alta. Claramente Cristian Nodal los escuchó, así que únicamente se puso a reír, asegurando que se sentía feo. Y aunque muchas personas aseguran que tal vez Cristian dijo esas palabras en el calor del momento al presentar su siguiente canción, sí sonó como una indirecta bastante grande, ¿no creen? Parece ser que la relación entre Cristian Nodal y Belinda terminó ayer. Aún así, los dos se han mostrado muy felices en sus respectivas redes sociales, haciendo cada quien lo suyo. Ambos han sido muy cuidadosos en las declaraciones que le dan a la prensa. Precisamente por esto, a través de una entrevista con las estrellas, Cristian solamente dijo cosas buenas acerca de su relación con Beli. Cristian mencionó que, como cualquier relación sentimental, la suya estuvo llena de buenos y malos momentos. Él denominó que esa experiencia fue muy valiosa en su vida, dando a conocer con sus propias palabras lo siguiente: "Creo que como pareja vivimos momentos bonitos y momentos malos, como todo". En esa entrevista, Cristian Nodal incluso aseguró que su relación, al parecer, no terminó por cuestiones de dinero. Y es que recordemos que también varios medios de comunicación afirmaron que Cristian terminó con Belinda porque ella le había pedido una enorme suma de dinero para poder pagar unas deudas que tenía con el SAT. Sin embargo, cuando el equipo de contabilidad de Cristian investigó un poco más del asunto, al parecer se dieron cuenta que Beli había utilizado una pequeña parte de ese préstamo para pagar una pequeña parte de esa deuda y todo lo demás, quién sabe a dónde se fue. En pocas palabras, a Cristian le dijeron que Belinda le estaba viendo la cara y que únicamente se estaba aprovechando de su dinero. Acerca de este tema, Cristian Nodal comentó: "Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló. Se ha dicho muchas cosas y han inventado muchas historias. Lo que expusimos al mundo fue lleno de mucho amor y muchos momentos bonitos. Eso es lo que el público se tiene que quedar. Lo único que yo nunca quise era que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? Yo quería dejar las cosas así, porque a veces, como ustedes saben, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.